Sí, estamos incrementando en todos los estados. Y quiero aprovechar para informar que se tuvo un acuerdo para aumentar el presupuesto de la Guardia Nacional en 50 mil millones de pesos. Vamos a incrementar el número de elementos para la Guardia Nacional, desde luego formados, capacitados. Vamos también a construir más instalaciones. Aquí en Veracruz son 11 cuarteles, tenemos terminados 5, están en proceso 6, pero vamos a aumentar a 20 más en Veracruz con el nuevo plan de fortalecimiento de la Guardia. Poniendo el ejemplo de Veracruz, van a ser 31 cuarteles en las distintas regiones del estado, con Guardia Nacional, tanto Marina, el Ejército y la Guardia Nacional tienen muchos más elementos que la Policía Estatal, porque estamos dándole un trato especial a Veracruz. Aquí ayudó mucho también, tratando el tema, el que se haya tomado la decisión por parte del Congreso local de remover al fiscal que había, que es un poco lo que estamos sugiriendo de manera respetuosa a las autoridades de Guanajuato, porque el fiscal en Guanajuato lleva 11 años, está nombrado para 19 años, y miren el resultado. Entonces ya, no se debe de andar con contemplaciones cuando se trata de la seguridad de la gente. Aquí no debe de prevalecer el amiguismo, el influyentismo, se tiene que remover. Puede ser muy cercano, compañero de partido, escuela, pero si no se dan resultados y si está de por medio la vida de la gente, para afuera, para afuera. Si alguien trabaja en una empresa y no da resultados, ni modo que lo van a mantener, lo quitan, con más razón cuando se trata de un servidor público. Entonces, vamos a fortalecer la Guardia Nacional, se van a construir cerca, se va a llegar a cerca de 500 instalaciones de la Guardia Nacional para tener presencia en todo el territorio, permanentemente estén en el territorio, y que también se vayan construyendo unidades habitacionales. Una vez que tengamos ya desarrollado todo el plan, que va a ser para el 2023, pues va a pasar a formar parte de la Guardia Nacional de una rama de la Secretaría de la Defensa.